Mi labor día a día es levantarme 2 de la mañana, salir a las 3 en punto o antes de las 3 para laborar. Ya andar a los barrios, recoger el reciclaje. Tengo diferentes recorridos. Lo que es lunes y jueves tengo Belén. Belén, las playas, San Bernardo. Ese mismo terreno se hace esos 2 días. Y lo que es martes y viernes hago lo que es el recorrido de Guayabal, Campo Amor. Y los miércoles trabajo por Belén La Nubia. Me dan sustento para mi hogar. Me dan sustento. Fuera de eso, trabajo de cuenta mía, como se dice. Y ¿qué más te contara el reciclaje? Que es algo que me agrada mucho. A mí el reciclar me encanta, ¿para qué son bobadas? Esto se acabó ya. Me dijeron que chao. Luna, para adentro. Yo llevo 12 años de matrimonio. La regular de la vez tengo 2 hijas. Una de 7 años y una de 2 años. Pues mi esposa también me colabora con este en el reciclaje. De vez en cuando, pues, no todas las veces. La mayoría de las veces madruga conmigo, con antes que estamos un poquito más tarde. Y hoy sí me tocó solito, porque está como más bien enfermita. Solamente pienso en mis hijas que le falta algo y no soy capaz de dormir. Ahí es el que me empuja a trabajar mis hijas y mi esposa y mi madre. Es una de las otras razones que trabajo, por mi madre y mis hijas y mi esposa. Para mí es lo mejor. Cada día más valorado y dignificado. Reciclar es un oficio que contribuye de manera directa como fuente de empleo en la mayoría de los casos a una población vulnerable. Desde la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín se estima que en el actual censo hay alrededor de 3.600 personas realizando esta actividad en la ciudad. Reciclar, acto de obligación o de convicción. Hola. Voy a ver dónde está mi carro. Este es mi vehículo, como se dice. Uno como reciclador sin esta carreta no es nada. ¿Por qué razón? Porque hay veces que la gente lo llama, lleves esto. Cuando uno piensa, es un colchón. Cuando uno piensa, es algo muy grande. Y está el hombre, no hace nada. Y la gente lo ve. La gente lo ve, ah, es un reciclador. Pero si lo ven con un costal, para allá y para acá, y no lo ven sin carreta ni nada, pues anda a echar, pues no te representa como reciclador. Esa es la firma del reciclador. La carreta. La economía circular es un modelo económico que conserva y mejora el capital natural, optimiza recursos y reutiliza materiales descartados con la intención de preservar y dar vida útil a ese capital, siendo este justamente el modelo que más se acomoda y cobija la actividad del reciclaje. Hoy, entidades de todo orden en Medellín apuntan a potencializar ese tipo de economía. Regresamos. Volvemos con reciclar, acto de obligación o de convicción. Aún sin que se asomen los primeros rastros de la luz que anuncia la llegada de un nuevo día para tantos, Héctor avanza sin descanso. Está comenzando su jornada de trabajo, duro, pero muy satisfactorio para él. Su ánimo y vitalidad están intactos. Camine, vas a caminar.
Bueno, esta es la ruta Belén. Aquí comenzamos en lo que es todo Belén ya. Y por acá trabajan más o menos pues unas 100 personas. Pero todos tienen la delicadeza de como de respetar las zonas. Promovida por el Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín, nació en 2006 Resimed. Su intención, agremiar a la población dedicada a esta actividad con el ánimo de mejorar sus condiciones de vida. Hoy tienen vinculados unos 700 recicladores, identificados, uniformados, y además también generan 30 empleos directos en procesamiento de material en sus instalaciones físicas. El más significativo ha sido los costos ambientales evitados por llevar una cantidad de residuos al relleno sanitario y todos los ahorros energéticos por materias primas que no se han incorporado a la industria, ¿cierto? Nosotros estimamos que en estos 11 años de funcionamiento de la cooperativa son alrededor de 35 mil toneladas de material reciclable, ¿cierto? Que tienen unos impactos muy positivos en términos de ahorros de agua, de árboles que se han evitado talar, y tal vez la más significativa es la optimización o la vida útil del relleno sanitario de la pradera, ¿cierto? De no tener la labor de los recicladores, por ejemplo, la empresa de aseo tendría que tener mínimo otros 12 vehículos para recoger la cantidad de residuos en la ciudad, y tendríamos pues también una mayor presión sobre los recursos naturales para extraer elementos pues que se incorporan en un material tan sencillo, por ejemplo, como el vidrio, que incorpora casi el 60% de material reciclado. Lo que hace la cooperativa con su esfuerzo, con su red, digamos, todo el trabajo con sus asociados, es permitir que se pueda incorporar un mayor número, un mayor volumen de este material, y que evitemos, por ejemplo, tener que extraer de canteras y de subsuelo material para elaboración del vidrio. Dentro de los aliados de Resimed están empresas como JC Metales Industriales, Ecorrea para el PET, Peldar para vidrios, Col Recicladora para cartones y Familia, quien justamente decide trabajar con personas dedicadas al oficio del reciclaje por medio de grupos conformados buscando en su cadena de valor y decidiendo que ellos, aunque no son sus proveedores directos, sí son parte importante de la cadena. A ellos justamente decidieron apuntar por medio de la cooperativa Resimed, esto en Antioquia. Digamos que todo el acompañamiento con ellos va enfocado en esos tres frentes, que son salud, vivienda y educación, que fueron los que identificamos que son tres necesidades supremamente básicas que todo el mundo debería tener cubiertas y estas personas no las tienen. A través de ese programa tenemos diferentes esquemas de acompañamiento, acompañamiento directo hacia ellos, hacia sus familias o a través de la misma organización. Tenemos programas de becas para que estudien ellos y estudien sus hijos. Es cambiar un poquito la estrategia del por qué reciclar. Digamos que siempre nos han enseñado recicle para proteger el medio ambiente, y el discurso del reciclaje se ha vuelto un poco complejo, porque a vos te dicen tienen que ser 5 canecas, 7 canecas, eso es un enredo. Cuando uno llega a botar algo ni sabe dónde lo tiene que poner, y la gente vive con miles de cosas en la cabeza como para ponerse a aprenderse 7 colores de canecas. Y con el cuento del medio ambiente, digamos que ya no estaba calando mucho el mensaje. Entonces queremos migrarlo hacia el tema de los recicladores. Queremos que todo el mundo sepa que cuando estamos reciclando le estamos dando o quitando la oportunidad a una persona de que lleve por la noche los recursos a su casa, que ponga la comida en la mesa, que pueda mandar a sus niñas al colegio. Lo bueno es que la gente por acá no nos ven como recicladores, nos ven como personas que necesitamos de esto. Eso es lo bueno acá, que por acá hay mucha cultura, como, no como en otros barrios. El Resimed tiene una captación promedio mensual de 200 toneladas de material reciclable, es decir que al día estamos recibiendo entre 7 y 8 toneladas en los horarios de atención pues, que maneja el centro de acopio de lunes a sábado. Esta captación en un 60% está compuesta por papeles y cartones, digamos que es el material. Alrededor de 100, 110 toneladas pasan por estas instalaciones y van destinados a la industria papelera y a la industria de cartón, pues, digámoslo, en Colombia. Lo que es la papelería hasta 600, hasta 550 pesos, el cartón a 350, el kilo, 2 por kilo, la chatarrita a 300, entonces ahí va subiendo con despacio todo. Esto está cambiando mucho el reciclaje. Primero,
lo regalaban casi todo. Ya lo que llega a las empresas, ya venden el reciclaje. Dios te bendiga, feliz día. Entonces ya varía mucho. Primero tenía días de sacar 500, 600 kilos de material, 400, 300, hasta la tonelada. Pero ya como llegó la problemática de la gente, de que ya saben que el reciclaje vale plata, entonces ya todo lo venden. Acá porque la gente es consciente, ¿verdad? Sacan su reciclaje por el reciclador. Recimed hoy nos vende papel de manera directa, pero más que para familia como tal, es un beneficio para ellos porque eliminan los intermediarios. Apoyamos 1.380 recicladores a nivel nacional, entonces tenemos muchísimas historias. Hay unas historias de superación muy bonitas de personas que cuando empezaron con la fundación no habían terminado el bachillerato y a través de las becas terminaron el bachillerato y después estudiaron una técnica. Vamos en mitad de recorrido. Un cuarto de recorrido, perdón. El reciclaje empieza a considerarse como una actividad de aprovechamiento dentro del servicio de aseo y en esa medida empieza a tener, pues, digamos, un vínculo y un estatus distinto en esa relación con los usuarios. Optimizar el uso de los recursos, involucrándolos en el ciclo de reutilización y recirculación, apunta al desarrollo sostenible de una ciudad. Con el ánimo de promover la economía circular, en varias trabaja articulada con organizaciones de recicladores, conscientes del impacto ambiental que representa bajo ciertas condiciones un relleno sanitario. Nosotros tenemos que coger las rutas a las 6 de la mañana. A cada operario nos dan unas bolsas verdes. Ah, y nosotros metemos el reciclaje de botellas, plástico, aluminio, cartón, pero en el acopio donde guardamos los carritos en la América, allá los recogen y ya los separan. Esa es la labor que nosotros hacemos con el reciclaje. En este momento la empresa hizo la adecuación de 3 vehículos recolectores que ya, pues, para la recolección de ordinarios no estaban siendo usados y que se hizo una adecuación en marcación y solamente van a ser utilizados para el reciclaje. Hay varios temas de alerta. El primero es el tema de cambio climático, ¿cierto? El tema de efecto gas invernadero. El relleno es uno de los que mayor aporta de este tipo de gases que alteran esas condiciones. De otro lado está el reciclador de oficio, que lo que se busca incluso desde el orden nacional es dignificar la labor de esa persona, que su sustento económico proviene de esa actividad. Y también está dentro de la prestación del servicio de aseo, definió en el 2015 el Ministerio, en el decreto 1077, que el aprovechamiento hace parte de la prestación del servicio. Entonces, para nosotros responderle a la ciudadanía desde el nivel social y ambiental, queremos ofrecer, pues, como un servicio completo que cumpla estándares de condiciones ambientales y sociales. Buscando mitigar impactos ambientales generados en los campus de la Universidad Nacional en sus sedes en general, se ha activado un sistema de gestión ambiental para identificar y prevenir los efectos negativos sobre el medio ambiente. En su sede Medellín, como mandato constitucional y en cumplimiento de su política ambiental, trabaja en el tema de los residuos. El profesional Jaime Álvarez lidera actualmente el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, PEMIS. Tenemos un diagnóstico ya muy, muy, muy completo, considero yo, de la situación de los residuos sólidos acá en nuestros campus. Yo te voy a dar un dato. Nosotros en nuestros campus, acá en la sede de Medellín, albergamos diariamente un promedio de 16.000 personas. Diariamente. Si nosotros miramos la población de los municipios del país, la comunidad que alberga esta sede es superior al 56% de los municipios del país. Entonces, eso ya le da una idea de la dimensión y de la importancia que tiene el manejo de los residuos sólidos acá en nuestra sede. Es decir, esto puede ser un municipio mediano en el contexto nacional, ¿cierto? Porque estamos hablando de una población de alrededor de 16.000 personas que alberga estos campus de nuestra sede de Medellín.
Comparando el campus con la ciudad misma, como lo argumenta el profesor Álvarez, pueden entenderse y compararse situaciones como las cotidianas de cualquier centro urbano. Allí la educación es fundamental en el tema. Los seres humanos somos los que más impactamos el medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, el mayor reto que tenemos nosotros, o quienes trabajamos o estamos incluidos en este medio de la gestión ambiental, que es todo un universo, el mayor reto que tenemos nosotros es sensibilizar y concientizar a las personas. Tomar decisiones, por ejemplo, con los productos que estamos comprando todos los días, qué productos estamos consumiendo, ¿cierto? Reutilizar los productos, porque todo eso contribuye a minimizar la generación de los residuos. Miremos, por ejemplo, la generación per cápita del municipio de Medellín reportada por empresas varias de Medellín para el año 2013. Está en 0.54 kilogramos habitante día. Nosotros acá en la universidad tenemos una generación de 0.11 kilogramos persona día. En el área metropolitana, esa generación per cápita oscila entre 0.35 y 0.7 kilogramos habitante día. Y depende de muchas variables. Si es generación urbana, si es generación rural, si tiene que ver mucho los estratos socioeconómicos, eso también tiene mucho que ver en términos de generación de residuos. Nosotros consideramos que tenemos una, a pesar de que somos una institución, tenemos una generación per cápita aceptable. Sin embargo, consideramos que se puede reducir más. Reciclar apoya el aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios y aporta a la disminución de los costos de disposiciones finales de materiales. Regresamos. Volvemos con reciclar, acto de obligación o de convicción. Puede ser de estas. Tomar, utilizar y desechar es parte del hábito consumista de los seres. Sin embargo, la sociedad es cada vez más consciente de su responsabilidad, tanto en sus hábitos de uso como en sus comportamientos y búsqueda de alternativas. R3 Diseño y la Nueva 9 son un par de alternativas de uso de la economía circular. Las mismas que fueron gestadas en Medellín y que en diferentes líneas aportan a fortalecer el ciclo. Somos como muy afortunados porque tenemos en el equipo de trabajo uno de los socios y que también pues trabaja 100%, es ingeniero de diseño. Entonces él tiene una visión muy amplia de los materiales. Entonces nosotros hemos trabajado con madera, discos de LP, con vidrio, botellas de vino, con disquetes, con tapas de gaseosa y ya con la parte de los excedentes de producción de empresas, vallas, partes hay veces metalmecánicas. Entonces tratamos de cada día estar innovando en el tema de producto. Lo que nosotros hemos tratado es de darle una alternativa a las personas para que la disposición de los residuos orgánicos, que son los que más dificultad causan a la hora de manejar todos los residuos de la cadena de valor del reciclaje, pues tenga una adecuada disposición, llamémoslo así. Mientras un grupo de diseño trae a la vida artículos que ya estaban en desuso, en otro lado de la ciudad un grupo de jóvenes ayuda a su comunidad en el quehacer con los desechos orgánicos. Y cómo la comida que en nuestras casas desperdiciamos o que botamos por razones obvias puede convertirse en un elemento de una cadena de valor y puede ser un medio de subsistencia para estos muchachos. Porque crear un modelo empresarial también depende de eso, de que ellos crean en la idea, de que le apuesten a la propuesta, de que sigan convencidos que se puede seguir adelante. Nosotros trabajamos de la mano con recicladores, trabajamos con varias fundaciones, con restaurantes y ya pues como clientes proveedores, nosotros nos enfocamos mucho en las grandes empresas por el momento antioqueñas, pero también hemos estado saliendo de Medellín y de Antioquia, hemos tenido la oportunidad de trabajar en varias partes del país, que eso es lo que le apuntamos. La empresa ya lleva 5 años, los 3 socios estamos vinculados 100%, entonces sí tenemos una rentabilidad porque pues, en el mundo de hoy nadie vive de ganas.
Lo que nosotros tratamos de hacer es que nuestros productos estén muy equiparados con productos de línea, que los precios no sean muy altos, porque por lo general los productos que son reciclados tienen una tendencia a ser un poquito más altos por la transformación y por toda la innovación que tienen. En el tema de sostenibilidad ambiental hay una estructura creada para permitir que la balanza no se pierda, porque hay un balance ambiental garantizado a través de del manejo adecuado de los residuos orgánicos y de la elaboración de un compost que a través de su calidad permita una certificación y así poder comercializar. Entonces digamos que esa balanza ambiental se mantiene. El tema de sostenibilidad económica en un proyecto de estos es complejo. Los proyectos en una ciudad como la nuestra, en el primer año no son proyectos que generen utilidad, pero hemos encontrado una buena posibilidad en la comercialización primero del abono y en el diseño del agrovivero para permitir traer semillas, plántulas, plantas que se puedan comercializar. Pues la verdad, a mí lo mejor que me ha pasado acá ha sido conocer esta comunidad de nuestros alrededores, porque la verdad la gente nos ha apoyado mucho. Otra cosa es que los conocí a ustedes. Ustedes son un gran equipo de trabajo. Me gusta trabajar con ustedes porque ustedes le meten mucho ánimo a eso y todo eso. Un año cumple ya la apuesta de ciudad que la gente de la Nueva 9 destaca como un proyecto incluyente, diferente y generador de paz. Hoy apoyan su proceso con unas tulas hechas de material amigable con el ambiente, en la que los niños que van a la escuela de fútbol del barrio aportan llevando a los entrenamientos material para reciclar. Por su parte, R3 Diseño proyecta abarcar el mercado nacional, teniendo como proveedor principal a los recicladores, quienes con su oficio ayudan de una manera certera no solo a su proyecto, sino al medio ambiente en general. Sí, que dijeron de la caja de familia. Hay que tallarlo porque acuérdense que hay que entregar entre el 14 y 17 de octubre. En el actual cuatrenio de Envaria se espera, según su propio plan de desarrollo, que la meta de reciclaje de materiales pase del actual 16 a un 25%, finalizando. Esa proyección se hizo con los 3.662 recicladores que hay, ¿cierto? Incluyendo estrategias de ruta selectiva, podría aportarse a aumentar esa cantidad en porcentaje de material aprovechable, porque de todas maneras los 3.662 recicladores incluían recicladores ocasionales o recicladores pues que son informales. Entonces, de alguna manera, para Envaria sabemos que es un reto alcanzar esa meta que se establece en plan de desarrollo, pero que de alguna forma estos sistemas de ruta selectiva aportarán para poder cumplir e incluso aumentar esa meta. El reciclador que se enferme es porque ya casi se va a morir, porque esto lo mantiene a uno con salud. Mientras la ciudad despierta a un nuevo día y a una nueva conciencia ambiental más decidida, Héctor y a quienes él representa estarán levantándose cada día siendo testigos y protagonistas del amanecer de un nuevo día, de una nueva actitud y compromiso de todos frente al tema, a luchar el pan para su familia con lo que para tantos no es más que basura y que para él es una gran oportunidad. Era para que escogiera. Sí, normal, para que escoja lo que le sirve y ya. Es bobita, pues que acá con todo eso, no. Ahora le paso una cosita, tranquilo. Le empanada. Listo, pues, Dios te bendiga. Yo invito a las personas que hagan esta labor de reciclar. Así es razón. Yo lo hago porque razón, dar mis puntos. Yo tengo mis hijas. Quiero tener mis nietos. ¿Qué tan buenas velas en una zona verde, unos charquitos, unos ríos? Si no lo hacemos, eso se nos desaparece. Esas toneladas de papel que reciclamos nosotros y el cartón, cuidamos el medio ambiente. Evitamos que haya muchas talas de árboles y las sequías de los ríos. Reciclar no cuesta nada
y no hacerlo nos puede costar a futuro demasiado.